Nuestro Sol es una estrella de tipo espectral, GCDOB, una clasificación que proporciona información crucial sobre su temperatura, luminosidad y etapa en el ciclo de vida estelar. Las estrellas GCDOB son comúnmente conocidas como enanas amarillas, aunque este término puede ser un poco engañoso, ya que el Sol es más blanco que amarillo cuando se observa desde el espacio sin la interferencia atmosférica terrestre. Características físicas del Sol. Masa y diámetro. El Sol tiene una masa equivalente a 333.000 veces la masa de la Tierra. Su diámetro es de alrededor de 1.400 millones de kilómetros. Esta enorme masa y tamaño lo convierten en el objeto más masivo del sistema solar, conteniendo más del 99.8% de la masa total del sistema. Temperatura y luminosidad. La temperatura superficial del Sol es de aproximadamente 5.500 grados Celsius, 5.778 grados Kelvin. En su núcleo, donde tiene lugar la fusión nuclear, la temperatura alcanza unos 15 millones de grados Celsius. Esta fusión nuclear convierte el hidrógeno en helio, liberando grandes cantidades de energía en forma de luz y calor. Composición. El Sol está compuesto principalmente de hidrógeno, aproximadamente 74% de su masa, y helio, 24%. Los elementos más pesados, como oxígeno, carbono, neón y hierro, constituyen el 2% restante. Esta composición es típica de las estrellas de la secuencia principal de tipo espectral G, ciclo de vida del Sol. Secuencia principal. El Sol se encuentra actualmente en la fase de la secuencia principal, donde ha estado durante aproximadamente 4.600 millones de años. Esta etapa es la más larga y estable en la vida de una estrella, durante la cual fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Gigante roja. En unos 5.000 millones de años, el Sol agotará su suministro de hidrógeno en el núcleo y comenzará a fusionar helio en capas exteriores. Durante este proceso, se expandirá enormemente, convirtiéndose en una gigante roja. En esta fase, el Sol podría expandirse hasta alcanzar la órbita de la Tierra, incinerando los planetas interiores del sistema solar. Nebulosa planetaria y enana blanca. Después de la fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas exteriores, creando una nebulosa planetaria. Lo que quedará será el núcleo desnudo, que se enfriará y se contraerá para formar una enana blanca. Esta enana blanca será aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero con una masa considerablemente mayor. Finalmente, el Sol, como enana blanca, se enfriará lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en una enana negra, aunque el universo no es lo suficientemente viejo para que existan enanas negras todavía. Importancia del Sol. El Sol es crucial para la existencia y el sustento de la vida en la Tierra. Su energía proporciona la luz y el calor necesarios para los procesos biológicos y climáticos. Sin su constante irradiación de energía, la Tierra sería un planeta frío y desolado. En resumen, el Sol es una estrella G2b, una enana amarilla en la secuencia principal. Con una vida de aproximadamente 10.000 millones de años, está en la mitad de su ciclo de vida. Su evolución futura hacia una gigante roja y luego una enana blanca destaca los procesos dinámicos y espectaculares que rigen la vida y la muerte de las estrellas.